Fue hace 8 años cuando Diana Ramírez recibió una de las peores noticias de su vida. Su hija Kim, de apenas 1 año y 10 meses, había muerto. El 27 de febrero del 2015, yo fui por mi hija a la guardería y pues a mí nadie me había comentado ni dicho nada. Cuando llegué ahí ya había personal de CEDESOL, del DIF, o sea, los paramédicos, muchas personas afuera. Entonces después vienen y me dicen que mi hija murió. El motivo de la muerte de la pequeña en la guardería Pasitos de Colores conmocionó a la familia y a todo Chiapas. Y pues a los 2 días que se hizo la... Bueno, ese día se hizo la necropsia, pero a los 2 días, cuando nosotros ya la habíamos sepultado, me llegaron los resultados que pues, fue ahorcamiento. Ahí empezó el calvario de Diana Ramírez. Ella pedía y pide justicia. Como resultado, 2 docentes encargadas de la educación de la niña fueron aprehendidas, pero ahora gozan de su libertad. Estas 2 personas, las maestras, Citlali Anaí Díaz de la Cruz y Yuridia Vinicia Sarmiento, fueron detenidas solo por 1 semana y después fueron puestas en libertad gracias a un juez llamado Ernesto Ruiz. Él las dejó en libertad diciendo que Kimberly no tenía huellas de que se haya podido defender de estas personas y por eso las dejaron en libertad. Diana aprovechó la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Chiapas, habló con él, le entregó una carpeta y espera que se logre una orden de reaprehensión. El caso de Kim viene a la memoria por los hechos ocurridos con Damián, el niño acaecido en la guardería Pinginan Bay el 7 de febrero, que cayó en la alberca por descuido del personal directivo y docente. Diana tuvo la oportunidad de platicar con sus padres. Pues realmente ayer estuve platicando con la mamita de Damián y es algo muy fuerte, es algo muy difícil en todos los sentidos porque pues en la necropsia salió una cosa y ellos pues recibieron otra, ¿no? Nosotros sabemos y hemos escuchado que recibieron a su niño completamente mojado y en una situación crítica. Entonces, pues también ojalá que se esclarezcan estos hechos porque no pueden seguir pasando las cosas así en lugares que se supone que son seguros para nuestros hijos. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.